Esta es una virgen sabia, una del número de los prudentes, que salió a recibir a Cristo con la lámpara encendida. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Celebramos hoy la fiesta de Santa Catalina de Siena, Virgen, doctora de la Iglesia, patrona de Europa, que nace en 1347, religiosa terciaria dominica, que supo conjugar su intensa vida contemplativa con una incesante actividad al servicio de la Iglesia. Trabajó enérgicamente e incansablemente por la paz, por el retorno del Papa a Roma y por la unidad de la Iglesia. Dejó espléndidos escritos llenos de doctrina espiritual y murió el año 1380. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que inflamaste de amor divino a Santa Catalina de Siena, en la contemplación de la pasión del Señor y en el servicio a tu Iglesia, concede a tu pueblo por su intercesión que unido al misterio de Cristo se alegre siempre por la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijo mío, míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia, no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. Bendice, alma mía, al Señor. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos de barro. Bendice, alma mía, al Señor. La misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre para aquellos que lo temen. Su justicia pasa de hijos a nietos para que los que guardan su alianza. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria. Celebramos hoy esta fiesta, Santa Caterina de Siena, y como nos pasa muchas veces, pues hay una serie de santos que son imitables y otra serie de santos que no se pueden imitar. La Santa Teresita o el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina o Santa Caterina de Siena, entre muchos otros, son inimitables. Podemos imitar su ánimo, pero no lo que hicieron, ni mucho menos, porque es gente tocada por la mano de Dios desde su infancia, además en circunstancias muy diferentes a las nuestras. De hecho, Santa Caterina de Siena, estamos en ese siglo XIV, que era un siglo de crisis, tanta crisis que llevará precisamente el siglo siguiente a la aparición de lo que sería ya el protestantismo, aunque en algunos casos tardará un poco más, pero viene por todas esas luchas internas del papado, de los nobles, una situación, mientras el siglo XIII, incluso a nivel teológico, fue un siglo grande, este siglo XIV es siglo de decadencia en casi todo. Y aparecen estas figuras, figura extraña, ya extraña por la familia. Familia extraña, ella era la hija número 24 de 25 hermanos con una sola madre. Eso hoy, no sé si hay nadie que llegue a tener 24 hermanos de una sola madre y un solo padre. En fin, eso ya hace ver que las cosas eran diferentes en aquella época. Ella, tocada por la gracia desde los 6 años, 5 o 6 años, ya con visiones místicas desde la juventud, desde la infancia, ya queriéndose consagrar antes de los 12 años. Un caso. Solo a los 18 le dejarán hacerse terciaria dominica de la familia de Santo Domingo, de los dominicos. Y será todo un personaje. No tendrá educación reglada, no habrá ido nunca a la escuela, que eso no quiere decir que no supiese leer y escribir y entender bien. Persona muy inteligente y sabía leer y escribir, faltaría más.
sabía lo básico al menos, sin ir a la escuela, pero es que esto era muy típico también en aquella época. De familia media-baja, pero relativamente acomodada. Es una de las cosas curiosas de aquella época, que pasaban estas cosas. Había familias medio-bajas y a la vez acomodadas. Hoy parecería un absurdo, pero era gente que tenía lo suficiente para vivir, incluso con tantos hermanos, pero claro, con padres trabajadores, sobre todo el padre, la madre con tantos hijos, la familia faltaría más. El padre trabajador, muy buen, toda la familia buenos cristianos, aunque muy de su época, que querían casar a los hijos enseguida, y así, lo diré mal dicho, casi sacárselos de encima. Pero no era verdad, no era así exactamente, pero sí que a ella la quieren casar enseguida, ella se niega absolutamente. Y ya de muy jovencita promete virginidad, vivir en virginidad toda la vida. Empezarán todos sus fenómenos místicos, le asignarán los dominicos un confesor y padre espiritual que llegará a ser después el general de la orden dominica, llegará a ser un personaje, Santa Catalina, que influenciará en toda Europa. De hecho, Europa está muy peleada, muy dividida, y sobre todo en la parte italiana, pero también fuera de Italia, ella hará de embajadora para buscar la paz. Hablará con casi todos los nobles italianos para buscar la paz entre las diferentes naciones. Italia como tal no existía. Existían las diferentes regiones que eran independientes unas de otras, incluso habían las ciudades-estado, había de todo allí, también los estados pontificios, y ella intentará remediar en tantas guerras que habían de unos contra otros. En muchos casos lo logrará, en otros no. Incluso llegó a ser embajadora oficial de la ciudad de Siena para ir a ver al Papa cuando estaba en Aviñón para limar asperezas en que estaban en guerra contra los estados pontificios. Ella será fiel al Papa, pero también muy dura con el Papa, donde le dirá que debe dejar Aviñón y volver a Roma. Será un siglo muy complicado porque hay varios papas a la vez. Es el momento del cisma de Occidente, donde ella también irá a Roma a intentar arreglar todas estas cosas, llamada por el Papa. Tendrá también muchas discusiones teológicas con los teólogos de su tiempo y la consideran muchos inculta, pero se darán cuenta que sabe mucho más que muchos teólogos. Y Teresa será, a partir de ese momento, respetada, aunque amada por muchos y odiada por tantos. Será una de estas santas que además es curioso porque nace un Domingo de Ramos y muere precisamente a los 33 años, lo que se dice la edad de Cristo. Y murió muy joven, pero habiendo tenido una influencia inmensa en toda la iglesia de su tiempo, la gran Santa Catalina de Siena. Y es curioso porque en las lecturas que se nos ponen, primera es, Dios es luz, en él no hay tiniebla. Y en el fondo, toda la vida es una lucha contra el pecado para vivir en la luz de Cristo. Y nos recuerda que si decimos que no hemos pecado nunca y que no tenemos pecado, somos mentirosos. Por eso empezamos la misa con el acto penitencial, muchas veces con el yo pecador, yo que soy pecador. Pues sí, todos lo somos, pero hemos de tender a la santidad y abandonar el pecado. Es lo que se nos pide. Toda la primera lectura va por allí. Y la segunda, el Evangelio, es curioso porque nos pone en el mismo Evangelio que en la fiesta de Santa Teresita y de algunos otros grandes santos y doctores de la Iglesia. Dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños en la mentalidad del Evangelio? Son los cristianos que viven realmente en gracia de Dios. Esos son los pequeños. Y entre los pequeños están los santos. Todo lo que hagáis a uno de estos pequeños míos, a mí me lo hacéis. En los pequeños, en los cristianos, está Cristo. Lo has revelado a ellos. Y es curioso ver cómo estos santos, aparentemente incultos, en el sentido que no tienen la cultura de todo el mundo, no tienen los grandes títulos de doctores en la tierra, los tienen en el cielo. Este tipo de santos ven lo que los demás no pueden ver. Las cosas de Dios se esconden a aquellos que se creen sabientes, sabios. Pero los sabios de este mundo no entienden nada de las cosas de Dios si no se hacen pequeños. Esto es una cosa muy curiosa. Han habido grandes, incluso premios Nobel, pero solo han sido santos a los ojos de Dios cuando, siendo grandes en la tierra, se han hecho humildes ante Dios. Entonces sí. Y de esto ha habido muchísimos científicos que se han hecho pequeños ante Dios y han entendido las cosas de Dios. Pero cuando se vive del orgullo, del creerse a alguien, del pensar que uno lo sabe todo, entonces se hunde humanamente. Será grande ante los orgullosos, pero no será nada ante Dios. Y estos santos son grandes ante Dios porque, haciéndose pequeños, Dios se ha servido de ellos, en el buen sentido de servirse de ellos, les ha otorgado toda la gracia, toda la sabiduría que muchos otros no tienen, pero no es la sabiduría humana, es la sabiduría de Dios, que supera en mucho a la sabiduría humana, porque es aquella sabiduría que nos lleva por el camino del bien y la verdad, que nos lleva a Cristo, nos lleva a la vida eterna. Oremos a Dios Padre lleno de misericordia por la intercesión de Santa Catalina de Siena, para que la Iglesia de Cristo contribuya a reconstruir la unidad espiritual de Europa en un clima de respeto y de genuina libertad. Roguemos al Señor. Para que el Episcopado de las distintas iglesias locales de Europa, unido en torno al sucesor de Pedro, mantenga viva la luz del Evangelio y acierte a iluminar los problemas de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, ejemplo de Santa Catalina, los cristianos sepamos ejercer una intensa actividad en el mundo desde una profunda vida de oración, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra comunidad encuentre en la Eucaristía la fuente de toda caridad y misericordia, roguemos al Señor. Y por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, que Dios providente y bueno nos la conceda como bendición que baje del cielo hasta nosotros, roguemos al Señor. Señor misericordioso, te rogamos que nos concedas lo que con fe te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Thank you.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y de todas sus santidades. Recibe, Señor, el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina de Siena. Haz que, instruidos con sus enseñanzas, podamos darte gracias a ti, Dios verdadero, con fervor creciente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Montserrat Castellpiera, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles, Santa Teresita, Santa Catalina de Siena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si vivimos en la luz, lo mismo que Dios está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados. Thank you.
cargad con mí, yo voy a aprender que soy manso. De corazón y humilde en la cruz, clavado. Porque mi yugo es blando, porque mi Oremos. Señor, la mesa del cielo en la que hemos sido alimentados y que sustentó a Santa Caterina de Siena en su vida temporal, nos obtenga la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.